Hemos visto hoy Happy End de Michael Haneke, ese señor tan inquietante y tan devastador del cine europeo. Quel âge as-tu? 13 ans. Aquí insiste en su temática, que es, digamos, la descomposición de una familia de la alta burguesía, ¿no? A diferencia de La cinta blanca, por ejemplo, que también era muy sórdida, y que aquí tardas mucho rato en entrar en la película, no te da datos, Haneke, es demasiado complicado y demasiado fatigoso, ¿no? Al final vas entendiendo un poco lo que te ha querido contar, pero para mí supone una decepción respecto a películas anteriores suyas que me gustan mucho, como Funny Games o La cinta blanca, ¿no? Haneke, reconoces su universo, ¿no? Pero creo que se le ha ido un poco la olla, ¿no? Y también hemos visto la última película de ese director tan retorcido llamado Giorgos Lanthimos, que se llama El asesinato del ciervo sagrado. I probably do have a little more hair than you do because I'm older than you. But soon you'll have more hair too. It's all down to hormones. Can you show me, please? Can you take off your shirt and show me, please? Este es el director de Canino. Entonces, si han visto esa película, se pueden imaginar también de qué va esta, ¿no? La maldición de un chaval sobre un médico y su familia porque borracho se cargó a su padre en una operación, ¿no? Es una película que estás pendiente porque este tío tiene sentido del terror y puede desasosegarte mucho, pero al final se pierde para caer en lo gratuito y en el delirio. Es una película que la ves con y te pone un poco de los nervios, pero si la piensas, pues hay poco detrás.